Ya sabemos quién será la nueva vocal de Aldius, pero ¿quién es Rin? Aquí algunos datos de la carrera de Rin para que vayamos conociéndola mejor. La nueva vocal de Aldius. Rin. Nació el 8 de junio de 1994 en la ciudad de Matsumaya, en la prefectura de Hime, con el nombre de Sakamoto Risa. De madre filipina y padre japonés, pasó parte de su vida hasta la escuela secundaria en Filipinas, en la ciudad natal de su madre. Habla además de japonés, filipino e inglés. Su actividad musical comenzó con un par de audiciones en 2011. En 2012, una de sus canciones fue premiada por Pocky Creator, una compañía de Pocket and Pretz, sí, estos bocadillos, y usada por la marca. En 2013 ganó las audiciones de Leopardans 21cm Singer, desempeñándose como cantante para dicho sello bajo el nombre de Rin Chan. Ese mismo año quedó en tercer puesto en el programa de TV Nacional Nipona Sing Sing King, en el cual fue recurrente en su ciclo 2013 y 2014, y en el especial quedando dentro del top 10 en la historia de dicho programa. Sin embargo, hubo problemas en esos años, ya que su actividad era medio tiempo y aún no lograba profesionalizar su carrera. En 2015 apareció su alter ego, Gemie, iniciando una presentación en el CEP Tokyo y dándole primer opening al anime Owari no Serapi. También ese año lanzaría su primer álbum Pretenders, con la ayuda de Sawano Hiroyuki, el cual fue de gran ayuda para despegar su carrera. El 30 de enero de 2016 se presentó en el Liquid Room, dándose a conocer que Rin y Gemie eran la misma persona. Ese mismo año empieza formalmente su carrera musical, colaborando con el compositor Sawano Hiroyuki en una gira a nivel nacional, lo cual le ayudó mucho a darse a conocer por todo el país. En 2017, además de participar en el drama Crisis, colaborando con Sawano, cantó los openings del anime Shingeki no Kyojin, Segunda Sesión y Recreator. Como Gemie se uniría a Sawano y otra vocalista y formarían el grupo NZK, presentándose en grandes establecimientos como el Hitomi Memorial Auditorium del Showa University o el Saitama Super Arena. En julio de ese año lanzaría su segundo álbum Figure. En agosto se presentaría en el Blue Summer Festival patrocinado por el anime Aono Exorcise. En octubre participaría en el concurso Karaoke World Championship, llegando hasta la final del torneo japonés y ganándolo, siendo elegida para el torneo mundial desarrollado en Helsinki, Finlandia, en noviembre de ese mismo año. También en noviembre se lanzó el juego de la 3DS Gears Mod 4 Star Stylish, donde realizó trabajos musicales. En 2018 apareció en The Karaoke Battle. En dicho programa participan cantantes profesionales, de las que sé que han participado, como el caso de Oyama Maki y Kondo Mika, aunque creo que ninguna de estas ha ganado. Además, ese mismo año también participó en el campeonato de música para TV Asahi, donde obtuvo el premio de primer lugar. Regresó a Filipinas, esta vez como cantante, dando un par de presentaciones por allá. Realizó su primer music video en abril y lanzó su tercer álbum, Memento, en junio. Y a partir de ahí al extranjero. Al final de 2018 se presentaría en Beijing, Singapur y Taiwán, todo esto como Gemie, o sea con Hiroyuki en NZK. De ahí a ser observada por Aldius, fue vocal invitada junto a Saki desde marzo, en donde se presentaron ambas para el fan de club Realdius y posteriormente iniciarían el tour Evoque para concretar a Risa Rin como nueva vocal de Aldius. Bueno, según en el blog más reciente de Yoshi, pudimos conocer que según esta, estuvieron viendo a 500 personas por medio de la red y obviamente no estuvieron solo interesados en cantantes de heavy metal, que vieron a Rin gracias a su canal de YouTube, pero no fue sino hasta que se le presentaron en vivo por medio de un conocido que pensaron seriamente en ella. Según Yoshi, y espero que mi interpretación no haya sido mala, su voz fue algo tan bueno que no habían visto algo igual desde hace mucho tiempo. También admitió que si una persona compatible con ella es Rin, ya que la manera de trabajar independiente le recuerda a ella misma cuando Aldius era indie. Rin puede hacer todo por su cuenta y la capacidad que tiene para expresarse es increíble. Según ella, coinciden en muchas cosas.
tienen metas similares y recorren el mismo camino. También habló de Saki, ya que muchos preguntaron por qué no fue ella la elegida, a lo que Yoshi admitió que Saki es vocalista de Cynthia y ellas son de otra disquera. Aunado a esto, no se le hizo correcto comprometer a Saki sabiendo que Cynthia se quedaría sin vocal. Ella es muy seguidora de esta banda. En más de una ocasión ha mencionado que Limit Break es su disco favorito, una obra de arte, ha dicho, y pensar que quitarle la vocal a una de sus bandas favoritas no sería lo correcto. Esta es la trayectoria de la que será la nueva vocalista de Aldius. Sin duda ha buscado una oportunidad para colocarse en el medio musical. Con una poderosa voz, su carrera recién comienza, y en una banda como Aldius, sin duda tendrá muchos más visores del extranjero. Cuenta ya con una importante base de seguidores que apoyan a Gemie. Espero convenza también al público occidental que tiene Aldius.